Bonjour, Mister. Bonjour, bonjour Andrea, bienvenue. Bonjour, bonjour Gabriel, ¿cómo se va? Ça va, ça va, bonjour Josías. No, ça va bien, ça va bien. Okay. Bonjour Daniela, bienvenue. ¿Cómo se va, Mister? Ça va bien, merci. ¿Y vous? ¿Cómo se va? Ça va. Comme si comme ça, oui. Je sais que la première classe c'est difficile parce que vous êtes dormi, vous êtes bien confortable dans votre lit et hop, l'alarme sonne et c'est l'heure de commencer la classe. Mais c'est comme ça les enfants. Pero es así la vida, chicos. D'accord. On n'arrête jamais de se lever tôt, hein. Nunca dejamos de levantarnos temprano, incluso día de adultos. Así Mister, que yo todavía me sé cosas de acostúmbrense. Yo todavía me sé cosas de francés de que la Micaela nos enseñó. Ah, ça c'est super. Tu peux le réutiliser ici. Ok. Bon. Y pero casi nunca hago eso. Ok, bon. Je crois que le thème que tu as appris pendant l'école, tu vas les utiliser dans le collège parce que vous allez recevoir aussi todo esto que vemos nosotros, incluso el en cuarto grado que ustedes estaban con Madame Keila, en quinto conmigo, en sexto conmigo, lo van a utilizar con el Monsieur Cisneros. Monsieur Cisneros se encarga del francés en el secundaria, ¿d'accord? Y pues ya saben en que... En secundaria tienen francés. Ah, cierto, sí tienen. Sí, tienen francés también ellos, ¿d'accord? Entonces, todo esto que ven ustedes aquí, lo reutilizan allá, pero un poquito más avanzado, ¿no? Ya con conversaciones. Yo creo que los exámenes ahí ya vienen full hard, Mister. Ahí. No, todavía sigue en nivel principiante, no, Mister, creo. Yo sí estudio, Mister. De que no leo a veces, Mister, se me escapa una palabra. Y también me cuestan los ejercicios de escuchar, Mister. ¿Saben qué? Si me recuesto, Mister, tengo que estar viéndolo como una hora. Yo lo sé. Lo mejor, yo sé que una hora, bueno, 30 minutos diario, 30 minutos un día y 30 minutos otro, o sea, una hora a la semana sería poco. Si ustedes quisieran, digamos, a mejorar en algún aspecto del francés, una persona mejora en un idioma al utilizarlo, al estar en contacto con él, y pues a aprender todo lo que tenga que ver con lectura, radio, televisión. Así que mi mejor, incluso para el inglés. Ustedes saben que dediquen de todos los días, dediquen tal vez una hora a cada idioma para observar noticias. Vaya, dediquen unos 40 minutos a la lectura de las noticias en inglés, el CNN, y otros 40 minutos, descansen y pues otros 40 minutos a las lecturas de noticias en francés, aunque no le entiendan nada. Ustedes sí hacen una lectura. Sí, ¿saben qué? Hay diarios en línea que se llama, por ejemplo, Le Monde. Lemonde.fr. Ese es un diario francés. También está Le Figaro.fr. Son diarios franceses. Y si no, también otra manera de aprender es mirando programas en francés. ¿Por qué no buscan caricaturas en francés? Yo sé que no les va a gustar porque el humor francés es algo distinto al humor hondureño. Lo que nos parece gracioso a nosotros no los puede parecer a ellos, y los que ellos parecen graciosos a nosotros no nos puede parecer gracioso. Así que iba a decir, Mister, de que el viernes tuviéramos una clase con usted, pero que va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Que esperamos todo ese día, ¿no? Para hacer, Mister. Tal vez Barrios con tres tazas de café ahí. Ouais, d'accord. Ok, voy a pasar la lista, d'accord. Je vais passer la liste d'assistance. Por favor, active la cámara. Ya saben que si entra una supervisión, nos van a decir, active la cámara a ustedes y a mí.
Okay, Alexa, Nepalá, Andrea, Chuela, d'accord. Andrea Valentina Aguilar, no la miro. Okay, vamos a ver. Daniela Fernanda Carvajal, Huichuela, Emily, Ali, Huichuela, Emily, d'accord. Génesis, no la veo a Génesis, d'accord. Ivana, Chuela, d'accord. Kiara, no veo a Kiara. Marijo se está ausentando mucho, pero bueno. Noelia, no, no está. D'accord. Perla Chuela. Valeria Chuela. Ahora Le Garçon. Ok. Alex de Palá. Andrew. Oui. Christopher Eduardo Serrato. Oui. Ah, si estás Noelia, perdón. Perdón. Je ne t'avais pas vu. Voilà, ya te voy a marcar. Vale. Ok. Eduardo. Oui. Saúl. Oui. Vamos a ver quién más. Douglas. Ay, oui, Chuela. Gabriel Alejandro, Chuela. Gabriel Dubón. ¿Dónde estás, Gabriel Dubón? Hey, Gabriel, vos puedes hablar, Gabriel. No levantes la mano, vos puedes hablar. Uh-huh. Oh. Ok. Gabriel Dubón, Chuela. José Daniel Maldonado, se está conectando. Josías André, Chuela. Sebastián Enrique. Sebastián, no lo miro. No, Nepalá. Ok. Lo que me faltan dos chicos, Alex y Sebastián. Y de las chicas... Espérame, bueno, ya voy a ver qué pasó con Alex. Espérame. Me falta Marijón. Me falta, ¿quién más? Kiara. Me falta, no, Emily ya se conectó. Valentina Aguilar y Alexa. Ok, bien, ya están listos. Ok, les enfants. Aujourd'hui, on va continuer avec notre thématique de clase, d'accord? Y en este año escolar hemos comenzado en la clase de francés a hablar sobre la familia. Ustedes ya pueden presentar a vuestra familia. Pueden hacer una descripción física de un persona, de los pronombres posesivos también, ya los conocen. Alors, esta semana on va commencer avec une autre manière de describir una persona. Hemos descrito a una persona físicamente, d'accord? Pero ahora on va faire la descripción du caractère, par exemple, del carácter de una persona. Algunas personas son simpáticas, otras son un peu timides. Yo no los conozco personalmente, yo solo los he visto a través de esta cámara, d'accord? Puedo suponer alguna personalidad entre ustedes. Por ejemplo, Alejandro, Saúl, son bien dynamiques, d'accord? Il participe, il veut parler. Par contre, por el contrario, yo encuentro a Daniela un peu, on va dire, calme, prudent. Es más prudente, al igual que Josías. Noelia se un peu reservé, al igual que Ivana se son reservé. ¿Qué el otro? Bah, Emily y Genesis, je la vois un peu, je ne sais pas si timide, y tal vez me estoy equivocando, d'accord? Pero esa es la impresión que j'ai de vous, hein? No, yo espero que me equivoque o tal vez no, yo no sepa. La última, sí, mister. Ah, d'accord. A ver,
Donc, il y a beaucoup de personnalité, hein? Y es precisamente lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo hablar de la personnalité d'une personne? Alors, le premier, on va faire un petit exercice de compréhension orale, d'accord? On va observer, attendez, je vais vous partager l'écran. Je vais vous partager l'écran. Voilà, antes de commencer, le voy a poner la date d'aujourd'hui. Pero permítanme que estoy ordenando algunas ventanas por acá. La voilà. Ups. Ok, aquí está, aquí está, aquí está. Ok. La fecha de hoy, antes de que se me olvide. Lo voy a escribir por aquí arriba. Aujourd'hui, c'est le mercredi 3 novembre 2021. Ok. Alors, si vous observez, si observan bien, il y a un groupe d'amis, hay un grupo de amigos por aquí, y otros dos que están un poco separados, que están como, ese garçon se mira un poco joyeux. Joyeux significa alegre, d'accord? Alors, vamos a escuchar una pista en donde estos chicos los van a presentar, bueno, no presentar exactamente, sino que hablar de esa personalité, d'accord? Entonces, esta es la pista número, attendez, creo que es 42, oui, c'est la pista con 42. Entonces, vamos a identificar cuál es la personalidad que tienen estos chicos, estos cuatro chicos que están al frente, d'accord? Écoutez, oh, ups, qué es que se pasa, 1, 2, 3. Séance 4. 1. Écoute et montre les bons personnages. Hé, hey Gaël, regarde le groupe. Ce sont de nouveaux élèves? Non, Sébastien. Ce ne sont pas des nouveaux élèves. C'est un groupe d'élèves étrangers. Ils visitent le collège. Ils habitent en Roumanie. Le grand blond est sympathique, non? Ah, dijo, es un grupo de estudiantes nuevos que vienen de Rumanía, dice él, d'accord? De plan, ¿verdad? Güey, entonces, y el primero que calificó el chico es Le Grand Blond est sympathique. ¿De quién estarán hablando? Le Grand Blond est sympathique. El que estaba chotado. El que está pensando. No. De que ahí se llevamos los matemáticos. Sí, el ya lo dijo Josías. ¿Eh? Ah, ya aprendí. El que está con la chemise John, que dice I love matemáticas, ¿eh? Algo así. Entonces, la primera palabra que utilizó, bueno, el carácter que él utilizó es sympathique. ¿Y qué creen que significa este adjetivo calificativo? Sympathique. Muy bien, simpático. Los franceses no les gusta decir toda la palabra. No dicen todo sympathique, entonces solo le cortan la mitad y sí, queda la palabra sympa. Sampa, entonces cuando ustedes escuchen, Saúl es très sympa, significa que es sympathique, d'accord? Cuando escuchen pronunciar solamente la palabra sampa, significa la palabra sympathique. A los franceses les gusta recortar palabras. Alors, vamos sympathique es un poquito largo esto. No, sí, es cierto, y como a los franceses les gusta ahorrar palabras, lo acortan. Vamos a ver el siguiente. ¿De quién están hablando? Écoute. Oui, il s'appelle Sorin et il est intelligent. C'est un crack en maths. Wow. La petite, c'est Ada. Elle est dynamique mais timide. La petite, c'est Ada. Elle est dynamique. Rosa. Ah, voilà. Ok. Escucharon lo que dijo de ella. ¿Qué le esa personalidad? Sí, sí, ya lo miré. Ah, voilà. Exactamente. No te preocupes, Alex. Timide. Ella dijo, bueno, timide y dynamique. ¿De acuerdo? O sea, timide, dynamique, pero timide.
O sea, tiene dos personalidades. Es bueno, tímido, creo que... Tímida y... No, mister, es, uh-huh. que es tímida, pero cuando agarra confianza es... Voilà. Alors, aquí creo que me faltó un adjetivo para el chico Sampati, que también dijo que es intelligent. D'accord, intelligent. Yo creo que todos son intelligent, solo lo que hay de diferencia es que unos son más aplicados y otros no, pero intelligent son todos. Ok, vamos a ver de quién ahora van a estar hablando. Écoutez. Le garçon décontracté avec les lunettes et les cheveux frisés, c'est Andrei. Andrei, les cheveux frisés, les lunettes. ¿Quién de quién está hablando? Del que está sentado. Él lo calificó solamente con un adjetivo, décontracté. ¿Qué creen que significa décontracté? ¿Qué aspecto? Está más sentado. Está más sentado. Ah, no. Decontracté es un adjetivo calificativo para las personas que observen este comportamiento. Ah, tengo trabajo, pero me lo voy a tomar con calma. Relajado. Ah, voilà, d'accord. Un decontracté es una persona despreocupada. Eso es. Ah, es una persona despreocupada. Sí, mister. Bueno, la verdad es que en nuestro mundo siempre van a haber situaciones bien, bien complicadas en el trabajo, en la familia, y hay que tomarlas con calma, porque de nada sirve preocuparse, de nada sirve estresarse, ¿verdad? El estrés y la preocupación no resuelven nada. Ok, entonces, decontracté. Ese es el carácter con el que calificaron a este personaje. Decontracté, o sea, despreocupado. ¿Verdad? Y la última chica, me imagino que ya saben de quién van a hablar. De la rojo. Ajá. Écoutez le caractère que utilise pour décrire la personnalité. Et l'autre fille, c'est Théodora. Elle s'intéresse au cinéma. Elle est amusante. Génial! De nouveaux copains. Ellos dijeron, elle est amusante. ¿Alguien sabe lo que significa amusant? Impresionante. Le voy a dar una pista. Voy a utilizar una frase del inglés. Una frase que dice así. Amusement park. ¿Qué significa para ustedes amusement park? Un museo. No estoy diciendo museum. Estoy diciendo amusement. Amusement park. Es que tengo esa palabra alucinante. No. Ah, ya sé. Un amusement park es aquel que tiene montaña rusa, ruedas de Chicago. Parque de diversiones. Carrus. Ah, voilà. Parque de diversiones. Divertida. Correcto. Amusement significa diversión. De allí viene esa palabra del inglés. Amusant viene de amusement del inglés. Ah, amusant. Amusing. He escuchado algunos... americano utiliza la palabra amusing. He or she is so amusing. Entonces viene de ahí, amusant, divertida. ¿D'accord? Entonces, como pueden ver, aquí hay varias personalités. ¿Con quién se identifican ustedes? ¿Con el sympathique intelligent? ¿Con el décontracté? ¿Con la timide dynamique o con amusant? Yo con el de amarillo. Con el de amarillo, sympathique intelligent. ¿D'accord? A ver. Yo creo que conocerse a uno mismo es algo difícil, pero... Yo no sé, mister. Ajá, sí, a veces no sabemos qué personalidad tenemos, ¿d'accord? Entonces, para aumentar nuestro vocabulario, les voy a pedir que vamos a copiar una lista de adjetivos calificativos que está por aquí. ¿Pero cuál es el tema? Aquí está. Les adjetivos de carácter. Ese es el tema de hoy. ¿Hay que subir a School of G? No, este no hay que subir a nada de School of G. De aquí solo lo van a estudiar para el examen. Entonces vamos a copiar y a analizar cada uno de estos adjetivos calificativos. Alors, los de la primera columna solo se le agrega una E para utilizarlos con las chicas. Compliqué. Ok, ¿qué creen que significa compliqué? Complicado. Complicado.
Yo creo que complicado en el sentido, ay, no, este chico es bien pesado, hace bromas pesadas, como que no le gusta. Se hace la vida de cuadrito. Güey, nos hace la vida, entonces se compliqué. ¿Hay alguien con esa descripción aquí? Espero que no. No hay. Bueno, mire, honestamente, no, nadie creo. No creo que nadie. Barrio, okay. Todos nos llevamos bien. Barrio, ajá. Pero yo creo que vos no estabas con nosotros, tuvimos uno, mister. Ah, ya, ok. Entonces, no, les compliqué, si no me gustan, les compliqué. ¿Eh? Compliqué para todo. Aló. El siguiente creo que lo son todos aquí. Intelligent y intelligente. Lo mencioné para chicos y chicas, ¿de acuerdo? Tú son intelligent. Pasión. ¿Qué significa pasión? Pasión. No de pasión de no, no, es pasión de paciente. Siente. ¿Qué? Correcto, ¿de acuerdo? Ese es un carácter que muy pocos tienen, la paciencia. ¿Eh? ¿Quién se considera paciente? Sí. ¿Quién se considera paciente? Noelia, d'accord. Bueno, ustedes se conocen desde muchos años, así que es posible que se conozca mejor la personalidad entre ustedes que yo, d'accord. Bueno, ya saben. Yo solo sé que soy medio porque hay un tiempo que no aguanto. Güey, yo sé. Aló, decontracté, ya saben lo que significa, es despreocupado. ¿Qué se considera decontracté, dona Clas? ¿Cómo así, usted? ¿Quién se considera despreocupado? O sea que las preocupaciones no les afectan. ¿A mí? No. De acuerdo, Douglas. Bueno, Douglas lo admite, no hay nada de malo en eso, ¿ok? Ahora, détendu podría tener algo similar con décontracté. Détendu es un adjetivo que significa relajado, pero, o sea, libre de estrés, ¿de acuerdo? No, relajado. Yo me estreso mucho. Ah, güey, bueno, eso sí es cierto, yo también me estreso. Pero no solo por tarea. Ah, de acuerdo. Yo nomás me relajo, mister, cuando termino todas mis tareas. Es cierto, pero si hago tareas y tengo que hacer otra cosa, ahí preocúpese que no más tarde de verlo. Exactamente. Yo también, yo tengo trabajos que hacer y a veces estoy tan estresado que mi cuerpo reacciona y empieza a mover su párpado así, ¿ves? Sin que yo se lo ordene. Entonces, eso es un signo de estrés. ¿Eh? Yo ayudo a mi papá todos los fines de semana a trabajar. Siempre me estreso por eso. Okay. Bueno, busquen tal vez algo que los desestrese como una actividad. Realizar una actividad es buena, es una actividad desestresante. De acuerdo. Bien, el siguiente adjetivo es intéressant. Creo que cada quien tiene su particularidad y todo lo vuelve interesante, ¿ah? ¿Eh? Unos son buenos en alguna cosa, otros en otra, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que lo hace interesante. Prudent, prudente. ¿Saben lo que significa ese adjetivo, prudent? Siempre está... No sé, como serio. Bueno, algo similar. Prudent es una persona que no incomoda en momentos en donde no hay que incomodar. O sea, es muy prudente, muy reservado, no se da a la broma. Se hace respetar, ¿de acuerdo? Alors, esas, las de la primera columna, solo con agregarle una E se transforman al femenino. Las de la segunda columna, pero permítanme que voy a borrar una que no me gusta, porque los franceses la puedan considerar no ofensiva, pero nosotros, para nosotros sí es ofensiva. Ah, ya la E. La voy a eliminar, ¿de acuerdo? No la copien. A los franceses le puede... No, para los franceses no es, digamos, un insulto. Una o palabra, no es ofensivo, pero para nosotros sí. A mí no me gustaría que me llamaran estúpido, no. Es hiriente, ¿de acuerdo? Ok, la de esta columna se utiliza para ambos géneros, masculino y femenino. Simple,
simple. Dynamique, dynamico. Sympathique, simpático. Drôle, bueno, esta palabra drôle es como, viene siendo como gracioso. Es aquella persona que hace reír a todo el mundo. Es como el gracioso de la clase, vaya. Todos tienen un gracioso en la clase. Barrios. Barrios. No creo que sea el Alejandro. Barrios. Que, por cierto, no, ¿dónde Barrios está? Mr. Barrios. Barrios se pasa con todo chiste en cada momento y todos los días. Mister, pero sí, el problema es Mister, que no nos reímos del chiste, nos reímos de tan mal que es el chiste. Ah, d'accord. Bon. Eso es lo peor. Ok, d'accord. Triste, espero que nadie tenga esta personalidad porque, pues, aunque... No. Triste es triste, ¿eh? Timide. No. Bueno, a juzgar por su comportamiento no. en estos dos años, bueno, un año porque no lo llevo conociendo tanto tiempo, sí he visto persona tímida, pero no quiere decir que sea malo. De hecho, un persona tímida es una persona très, para mí, on va dire importante o estimée, d'accord? Tímida. Agréable. Bueno, agréable es una agradable, una persona con la cual se siente bien cuando tú platicas con ella, te sientes cómodo, ¿de acuerdo? Tiene buenos temas de conversaciones, es una persona agradable. Las tres siguientes, calme, bueno, calmada, calmado. ¿De acuerdo? Calmado o calmada. Cool, cool, viene del inglés, no sé cómo traducirlo en realidad. Bueno, pero ustedes la conocen que es cool, es como bien, es como, voilà. Y, todo cool, todo chulo. Ajá, voilà. Popular, bueno, no sé si aquí hay un grupito popular, no, o sí, hay un grupo popular aquí como en las películas de adolescentes de Estados Unidos, o que siempre hay un grupo los populares, aquellos que juegan fútbol americano y que... Y para mí, bueno, yo creo que... ¿Te refieres a Juan americano o no? Pero sí, normal. Hola, para mí todos son populares. Un popular de la escuela que creo que era Franco, pero esa moda pasó hace años. No, yo no creo que haya populares. Yo creo que todos son... Creo que tiene razón, mister. No hay populares. No hay. Ese comportamiento solo existe en Estados Unidos, aquí no. De que aquí pueda haber, somos... puede haber, pero no popular, sino que tiene muchos amigos. No, exacto. Porque popular en el habla no hay nadie. No, sí es cierto, o sea, todos se hablan, todos se hablan, todos se conocen, todos se ayudan, creo yo, ¿verdad? Sí, pero si se refiere a popular, no es popular en sí, se puede referir a que tiene muchos amigos. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Sí, pero tener amigos todos lo tienen, digo yo, ¿verdad? Porque ustedes, vaya, ustedes creo que yo, ustedes se cuidan entre ustedes como compañeros, ¿de acuerdo? Representan el grado en el que están y se colaboran y se ayudan y no se molestan. Bueno, creo yo. No sé cómo se llega. Ok. ¿Quién ha terminado de copiar tú los adjetivos? ¿Quién terminó ya de copiar todos los adjetivos? Yo, mister. Ok. Vamos a hacer un último ejercicio. Quiero que evalúen el carácter de esas tres personitas que están aquí. Ajá. Por ejemplo, la primera persona, la primera fille. ¿Qué le consuelo? Alegre. Ajá, de acuerdo. Creo yo que está riendo. Si está riendo es porque es divertida, sí, digo sí. Yo. Entonces vamos a poner no, eso póngase del otro. Amusante, de acuerdo. Ahora, el B, ¿cómo observan a este chico que está ahí como loco, saltando, descalzo? Loco, mister, ¿qué es eso, mister? Eso es lo que hace un niño cuando termina los exámenes, pero cuando vean las calificaciones. Ok, de acuerdo. Yo creo que este chico, así como lo veo, de saltando por algo, yo creo que es un peu dynamique, de acuerdo. Entonces voy a poner dynamique. Y la chica que está... ¿Qué es? Intelligent. Ajá. Es... Que lo son todos, por cierto.
Él es inteligente. ¿Saben lo que está atrás de ella? La matemática. Ajá, ¿esa fórmula qué es? No, mister. No la sabes. Sí, no lo has enseñado, mister. No yo pensé que ya lo miraban en la clase de química. Sí, en la clase de química lo enseñan lo que está. Es una fórmula química para un compuesto, tal vez puede ser calcio o... Bueno, no les quiero arruinar. Bien, chicos. Vamos a dejar aquí en la clase, ¿de acuerdo? Bueno, mister, adiós, hasta nunca. Piensen bastante en su personalité, porque la próxima clase les voy a preguntar eso, ¿de acuerdo? Reflexionen sobre su personalité. Yo le voy a preguntar a alguien más cómo soy. Ah, eso es una muy buena idea. A sus padres, pregúntenle cómo lo miran sus padres a ustedes. Ellos conocen muy bien a sus hijos. Au revoir, mister. Au revoir, todo el mundo. Chao, chao. Au revoir. Au revoir.